la temática precisamente es de ese rescate de la identidad de las comunidades, cómo se transmite desde un museo, precisamente lo que estamos trabajando hoy, y que en cierto modo tiene mucha relación con lo que trabajamos desde los grupos de turismo rural, que también se trabaja en la concientización local, en qué tengo yo en mi pueblo para mostrar y cómo lo muestro y cómo lo cuento y cómo lo disfruto, primero yo que soy del lugar, y después cómo invito a que vengan de otros lugares a visitar mi pueblo. Por eso, esa convocatoria que la vamos, quizás es reiterativa, pero que nosotros lo hemos logrado a través de un proyecto de trabajo que es los domingos en la plaza de mi pueblo. Y que bueno, y que luego de consensuarlo grupalmente y ver qué poquito o qué mucho podíamos hacer para que la gente venga a nuestra plaza en vez de preparar el equipo del mate e irse a la plaza de los pueblos vecinos, quedarse acá e invitar a que nos visiten. Bueno, ese trabajo, vos no te olvides que nosotros venimos con el grupo desde fines del 2011. Y bueno, llegar a esa cuestión y llegar a decir, bueno, también hasta dónde me comprometo yo a armar algo en la plaza, porque más allá de lo económico, vos podés conseguir los medios para que venga el pelotero, como en este caso nos ayuda la comuna, que esté el pelotero gratuito para los chicos, esté la música, pero por el otro lado tiene que estar el compromiso personal de venir a armar las mesas de los artesanos, de invitar artesanos de pueblos vecinos, de tener esas cuestiones que sí, bueno, algunas exquisiteces para el mate, porque entonces eso hace que nos quedemos un rato más en la plaza. Bueno, eso se logró con el grupo. Por ejemplo, este domingo nuevamente, domingos en la plaza de mi pueblo. Y bueno, ¿hasta dónde llega ese compromiso? Bueno, realizarlo cada 15 días o los fines de semana largos o cuando llega el Día del Niño, comprometernos a recolectar. Hay empresas que nos ayudan con golosinas, hay empresas que nos ayudan con los lácteos, hay gente de comercios que nos dona regalitos, bueno, para hacer algo para el Día del Niño. Bueno, esa cuestión es una cuestión de concientización y de apropiarme de lo mío, de mi pueblo, y de poderlo mostrar. Por eso el turismo rural está muy emparentado con el trabajo en museos, y no sé si hoy pudiste captar ese momento en el que Griselda explica que el museo también es el gancho para que me vengan a visitar, y que a veces más allá de mostrar la historia, porque a veces llevamos las vajillas, llevamos vestuarios a exhibir y demás, pero dentro de todo eso está nuestra idiosincrasia, estamos nosotros, está nuestra historia. Y si esa historia sirve para atraer a la gente y mostrársela, pues vamos a decir Pedroni. Pedroni lo relacionás con Esperanza, lo podés relacionar con Gálvez, porque es donde él nace. Pero vos fíjate cómo se arraigó en 2 años que estuvo acá, cómo se arraigó, y hasta la historia misma de San Carlos Norte está contada en torno a las estadías de Pedroni por medio de la investigación de Roberto y bueno, y el aporte de Juan Carlos, por supuesto, como Pedroni. Pero vos fíjate todos esos condimentos, cómo se juntan para formar algo tan sólido y que sirve como argumento realmente para trabajarlo desde lo turístico también. De a poco la comunidad de San Carlos Norte y por supuesto de las localidades vecinas toma conciencia de la importancia de este museo, porque recién los profesionales que vinieron a dar la charla realmente lo destacaban y uno se siente orgulloso de pertenecer a la región y de que ellos que vienen de afuera lo vean, mientras que a veces nosotros por ahí por el ritmo de vida no lo notamos. Mira, yo siempre digo lo mismo que dice Griselda. Sí, yo veo un cambio desde mi trabajo del turismo rural, desde que yo estoy acá con la gente y demás. Yo considero que sí, que ha aprendido esa cuestión y que hemos progresado y que hemos avanzado muchos pasitos, que ya hemos transitado un camino. Pienso que el museo también tiene muchísimo que ver. Yo te digo, una demostración de que realmente he aprendido en la comunidad fue la interpretación que tuvieron los jóvenes para la Feria del Libro.
cómo mostraron a la comunidad lo que ellos habían capitalizado, porque ellos lo trabajaron con su profesora de historia, hicimos el recorrido, el itinerario, han trabajado en base al libro roto. Por eso te digo que todo se fue, es una mixtura que hace que se forme ese arraigo en la persona y que a veces las cosas más pequeñas son los detonantes para que eso prenda y haga que vos lo valores y lo tomes como propio y digas, sí, en mi pueblo está el Museo Pedroniano, vení a verlo, pero además tenemos una plaza hermosa, tenemos una iglesia con un alto valor histórico y una manifestación de fe enorme que ha tenido siempre la comunidad. Ah, y aparte tenemos otro parquecito. Y bueno, y eso hace que, por eso te digo que yo estimo y te lo aseguro que ha aprendido en la comunidad, que cada uno te lo va a manifestar a su manera. Los chicos por su lado y con su vocabulario, y los adultos también. Por eso es que la misión nuestra, en el caso desde los puntales, desde el turismo rural, desde la historia y demás, es trabajar constantemente en cómo atraerlos, robarle ese ratito de que decimos, bueno, vamos tan apurados que, bueno, pero a ver, ¿cómo yo hago que tu tiempo, tomar unos minutitos de tu tiempo para que vos vengas a ver lo que estamos haciendo?